Bueno, ya llegué contigo, entonces a ti te voy a buscar. Sí, sí, Ok, sí. perfecto. Amigos, bueno, estamos con un artista nuevo, un artista plástico. Ahorita platicamos un poquito bien con él, qué significa eso. Y pues aquí quedé con una de café. Pues recuerden suscribirse, recuerden redes sociales, aquí se los dejo. Y al final del video. Pues no nos conocemos. Yo No. nada más leí un poco de ti. No ha de haber mucho, pero la oportunidad de encontrar. Me gustaría que hablaras un poquitito de ti, tu nombre, quién eres. Soy una persona. Soy una persona que he venido a este mundo como todos los demás, creo. Me he dedicado desde hace, profesionalmente, por así decirlo, como desde hace 10, 11 años a esto de la plástica, dando talleres y desde la gráfica, ¿no? Que eso, que desde chavito dibujo, por culpa de mi mamá dibujo, por culpa okay. de otro maestro hago grabado, y pues aprendí el dibujo de mi mamá, de mi otro maestro que se llama Joel, aprendí el grabado y entonces pues siempre tuve como una visión de perro, ¿no? En esto, o sea, nada más veía en blanco y negro y nada más hacía en blanco y negro, no hacía otra cosa realmente y me gustaba okay. mucho y era lo que me dedicaba a hacer. Hasta hace algunos años empecé a experimentar con pintura, los murales. También empecé a trabajar arte sonoro, música un poco. Ajá, que lo empatas, ¿no? Ajá, sí hago ahí algunas mezclas, ¿no? Que ya son, según en los campos de lo interdisciplinario, mezclar las técnicas para obtener un producto, que en este caso no sé si se obtiene un producto, ya que el proceso permite la obtención de varias cosas más, ¿no? Es Perfecto. Como ese asunto. Entonces sí ha sido un... O sea, no soy dibujante totalmente, no soy grabador totalmente, no soy músico totalmente, sino simplemente hago las cosas que quiero y se Entonces acabó. Entramos en el campo de las artes plásticas y las artes visuales, digamos. Ajá, y en visuales... Un poco más amplio todavía. Sí, habría que definir ese pedo porque, o sea, artes plásticas, artes visuales, porque está la división de artes visuales. Ajá, claro. Fotografía, escénicas, video, sí, video, escénicas, sonido, o sea, sí hay una serie de categorías que entran en cuanto a la creación artística que afortunadamente se pueden conjuntar y que también no solamente son las artes las que se pueden como combinar para generar nuevas propuestas, sino que también la ingeniería, o sea, hay muchas colaboraciones muy interesantes entre ingenieros, arquitectos, policíaco, que también hago como de esa mezcla con hechos de violencia, pero afortunadamente la plástica, su mismo nombre habla de sus capacidades, ¿no? De su capacidad de moldearse sobre cualquier soporte, sobre cualquier idea y de poder como sí, si nos vamos conformar. Al cerebro, la plasticidad es la capacidad de regenerarse, es la capacidad de recuperarse y la capacidad de expandirse y reexpandirse, ¿no? Entonces, sí, como exactamente. Puede podríamos enfocarse en muchos. Generalizarlo en plástica, ¿no? En por plástica. Su capacidad a la escala, ¿no? ¿Cómo llegaste al arte? Es decir, ¿tu mamá te hizo dibujar? ¿Te descubrió? No. ¿Dibujabas o cómo fue el asunto? No, ella me mostró un dibujo de un ovni navideño, ¿no? Ella lo había dibujado. Cuando yo vi ese dibujo, recuerdo de chico, porque es una de las impresiones que me dejó, le pregunté qué era eso, ¿no? O sea, me lo enseñó y dice, no, pues es un dibujo. Pues no, yo no entendía qué era eso. Okay. Y me dijo que ella lo había hecho. Y entonces, cuando me dijo que ella lo había hecho, me impactó. O sea, eso es uno de los recuerdos de la infancia que tengo, que me impactó eso. Y digo, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo hizo eso? Y pues ya empezaba a dibujar. Recuerdo que le dije a mi mamá que una vez fuimos a una tienda y vimos unos libros de dibujo y yo le dije que me comprara uno. Me lo compró y pues la verdad yo no lo leía, solamente imitaba las figuras que estaban en el libro, ¿no? Okay. Que era iniciación de dibujo para niños, estaba muy simplificado. La simplificación que tiene se utiliza más adelante. Obvio, más adelante lo pude entender. Nada más copiaba lo que había en el libro y empezaba a dibujar. No fui a ningún curso. Pero tenías la habilidad. Es decir, o sea, una cosa es hacerlo y otra cosa es la habilidad de repetir. Dando clases me he dado cuenta que tanto la habilidad... Tal vez sí haya una memoria genética por parte de la familia. Tal vez en la memoria genética puede que venga algo. Pero dando clases me he dado cuenta que hay personas que no tienen ninguna cercanía familiar con el tipo de creación ni habilidad. Y al momento de que ellos se vuelven constantes,
empiezan a lograr ciertas cosas. O sea que todavía tengo esperanza. Sí, 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 sí. Es, digamos, en el método de la representación, es que sigas un buen método, que te indiquen cómo puedes corregir los problemas que tienes y todo es práctica. Y lo sacas, ¿eh? No hay ningún... Hay esperanzas, no hay esperanzas. Todavía, entonces estoy tranquilo, porque de los palitos y de los bolitos no sale. No, es cierto. Sí, no, y hay mucho, ¿eh? Yo podría aventar una clase nomás de eso. Ok. Seminario, ahí, casi, casi. ¿Cómo llegaste allá al formalizar? Pues... No sabía realmente, lo único que sabía desde chavito y desde que mi tío y mi maestro me empezó a meter por el grabado, y lo único que quería hacer era pues ganar dinero de mis dibujos. Okay. Pero realmente no sabía cómo, nada más seguía dibujando, no sabía cómo hacer. ¿Dibujando como colores, blanco y negro? Nada más lápiz, muy rara vez usaba tinta china, estilógrafos algunas veces, y empecé a hacer un montón de grabado, y pues me empezó a gustar cómo era todo este proceso. Ya posteriormente yo me regresé a México, porque soy de México, y pues ya le dije a mi tío, le dije, oye, ¿qué onda? Y pues me jaló, empezamos a chambear, como él siempre ha tenido chamba. De artes. Okay. Ajá, ¿él sí, es artista como tal? Ajá, sí, él es una referencia de grabado. En el tiempo en el que estuve con él, pues yo ya sabía grabado, gracias a que años antes él me había metido a grabado. Y ya con él, pues tenía series tiras de grabados que se tenían que sacar, talleres que se tenían que dar, entonces me llevó de tallerista. ¿Tuviste desde tu mamá el dibujo y a partir de ahí empezaste y ya no...? Sí, yo no me paré. Sí, yo todo el tiempo dibujaba. Con mucho tiempo estaba solo, entonces ese tiempo solo realmente era dibujar. ¿Qué dibujabas? ¿Qué te gustaba? Pues en ese tiempo, de chavito, estaba apegado a la onda de... Pues ya desde muy chico, el tema que tengo ahorita lo tengo desde niño, ¿no? La muerte. Este gusto y experiencias las he tenido por esas cercanías. Y también empezaba a coleccionar cómics, pero nada más era un cómic de Spawn, ¿no? O sea, era okay. El único que... ¿Como oscuro? Ajá, sí, 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 uh-huh. Totalmente, ¿no? Entonces era el único que me gustaba leer. Y lo leía, me gustaba como los detalles de los dibujantes de esos de Spawn. Adelante de McFarlane, porque McFarlane es quien lo hace, pero Greg Capullo es uno que lo sigue y me gusta mucho el trabajo de Greg. Y ya lo veía de chavito, entonces me ponía a hacer imitaciones de sus dibujos. Todo el tiempo ha sido dibujo, todo el tiempo ha sido explorar y dibujar. Y pues por eso mismo de que mi tío sabía y de alguna forma pues de estarme viendo y de las visitas que yo tenía y de preguntas que yo le hacía porque yo tenía dudas de en cuanto a algunas cosas, pues él me decía, no, pues hazle así, haz de esto, y pues luego venía aquí o nos veíamos, íbamos a algún restaurante y dibujábamos, o sea, era como esa era la onda. ¿Fue una mentoría 100%? Pues sí. O sea, una guía, sí. mentoría. Sí, de alguna forma, sí, con mi interés, mi tío que dibujaba, que era medio me decía, y yo obviamente cuando llega lo del grabado, pues el grabado lo aprendo, estuve en el taller Erasto Cortés a los 15 años, ahí empecé con los grabadores que estaban ahí, entonces se me empezaron a enseñar grabado, me enseñaron otras técnicas, y ahí estuve un rato. ¿Y cómo saltas del grabado a ya otras cosas? Lo de la pintura, pues sí, he tenido como el interés siempre, pero no lo quería como agarrar. Intenté el óleo, pero no me gustaba porque cuando salía el óleo, pues era una cosa que salía como muy seca, ¿no? Muy seca y al momento de estar pintando no lo podía combinar y yo no sabía cómo funcionaba esa madre. Pero empezaste tú solo, es decir, no llegaste con alguien y enseñan. No, ya posterior entré al Instituto de Artes Visuales, pero me corrieron, ¿no? Entonces, sí, entré. Me aceptaron, ahí estuve como, no sé, un año tal vez, pero sí, o sea, no, talleres no he tenido ya posterior en estos últimos 6 años que ya como que empiezo, o sea, lo que sé lo sé por propia investigación, lo de grabado lo sé por mi tío y pues esta propia investigación recae mucho en tutoriales de YouTube, ¿no? Okay. que encontré gente como muy buena y empezaba como a practicar desde ahí. Entonces, ¿pero es óleo o qué técnica? Ajá, empecé a practicar óleo y salieron algunas cosas chidas. Todo okay, lo dejé en ejercicios, no hice así como una
obra, y también estoy peleado como con el término y la forma. Con el término obra. Sí, okay. Y lo que eso implica, ¿no? No lo quise como desarrollar por ahí. Y pues no, el óleo como que pues no. Me gusta, pero no lo he desarrollado. Pero no te gusta tanto, uh-huh, digamos. Sí, sí, o sea, por sí ejemplo, está ¿esto chido. ¿Qué es? Eso es acrílico. Acrílico. Es base de acrílico. ¿Te gusta más acrílico? O sea, lo utilizo según a mi conveniencia, ¿no? O sea, no siempre la... O sea, el acrílico puede funcionar también como óleo si le pones un retardador de secado, ¿no? Entonces, puedes combinar chido. Y funciona como óleo, se ve como óleo algunas veces. ¿Cómo llegas? ¿Cuál es tu proceso cuando decides hacer una obra? ¿O cómo es todo tu proceso? ¿Qué técnica vas a ocupar? ¿Cómo las vas a mezclar? ¿Qué vas a mezclar? Eso lo decido al momento. Todo depende del origen, del por qué lo voy a hacer. O sea, yo investigo mucho la nota roja y la nota policíaca de Puebla. Investigo mucho la nota de narco, de asaltos, accidentes. Entonces, cuando decido qué hacer, cuando una nota me llama la atención, dependiendo de lo que haya sucedido, es como empiezo a pensar cómo podría reinterpretar esa nota. Pues sí, reinterpretarla con los simbolismos que me llaman la atención de ahí, o agregarle otra cosa, o simplificarla. ¿Cómo experimentas con todo eso? ¿Cómo te llega a esta parte? Digamos, hablemos un poquito de tu proceso creativo, que yo creo que es complejo porque tienes diferentes técnicas, porque diferentes cosas. No me gusta hablar de esto porque tampoco creo estar tan de acuerdo, pero ¿cómo te llega la inspiración? Es decir, pues, puede llegar que tú y yo platicamos y te digo, hacemos esto y sale, o sea... Sí, se me va a estar platicando, o sea, igual... Ajá, no me refiero como a esa inspiración romántica. Ajá. Es platicando, pensando y viendo otras cosas, ¿no? Ha sido un descubrir de que sé hacer algo, pero no sabía que ese algo servía para otras cosas, ¿no? Ajá, entonces empiezo ahí a trabajar otro tipo de situaciones, empiezo a mezclar cosas. O sea, el proceso ha ido evolucionando, todo en base a la muerte, pero la forma en la que enfrento estas reflexiones, pues es de acuerdo a mis intereses. Y pues bueno, en verdad, muchísimas gracias. ¿Tienes Instagram algún lado donde ver tú? Ajá, no, ¿verdad? Instagram y YouTube y el Facebook están como Ali Mezcal. Como Ali Mezcal. Los tres. En YouTube tengo tutoriales, tengo un tutorial de flipbook. O sea, hay pocos sí. Tutoriales. Ahorita voy a subir más tutoriales y otros trabajos que estoy haciendo junto con mi hermano, que y luego subo las cosas a mi canal de YouTube, ¿no? Entonces lo ponemos. Y pues sí. Suscríbanse a su canal, suscríbanse a este canal. Hay muchísimas cosas que están planeándose. Y pues bueno, muchísimas gracias, Ali. Sí, el canal ya tiene 1,000,000 de vistas. Pero sí 1,000,000. Ok, está tantas de reproducciones. Sí, ya tiene un ratito. Qué bueno, qué bueno. Bueno, sí. Nos estamos viendo, ¿verdad?